Desolados y llenos de incertidumbre van de un lado a otro confundidos en la multitud en busca de noticias sobre sus parientes desaparecidos durante la explosión. La incertidumbre nos está arropando. Cada minuto que pasa es crucial para nosotros porque no tenemos ningún tipo de información de nuestra familia. Su mayor temor es que pasen a formar parte de la lista de fallecidos, ya que se estima que pueden haber más víctimas atrapadas entre los escombros. Solo sabemos que está en cuidados intensivos, que está altamente herido y que tengo un familiar tampoco que aparece, que eso es su esposa, se llama Eridania George Alcántara. Otros aguardan por noticias sobre el estado de salud de sus parientes ingresados en el Hospital Pablo Pina de esta provincia, algunos en estado crítico. Y no sabemos nada de él y yo quiero saber, dicen que él entró a la tienda y que puede estar allá dentro de ese escombro, no se sabe. ¿Él trabajaba ahí o llegó? No, él iba a visitar a su hija como de costumbre, todos los días la iba a visitar, hasta 3 veces al día y 4 veces él iba, dale vuelta. Mientras las autoridades trabajan en sofocar las llamas y remover los escombros, se declaró luto municipal y zona de desastre en San Cristóbal. Petra Minaya, RNN.